El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 6. El Cristo Consolador. El yugo ligero, consolador prometido, instrucciones de los espíritus, advenimiento del Espíritu de Verdad. El yugo ligero. 1. Venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. San Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. 2. Todos los padecimientos, miserias, desengaños, dolores físicos, pérdida de seres queridos, encuentran su consuelo en la fe en el porvenir, en la confianza en la justicia de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. Por el contrario, sobre aquel que nada espera después de esta vida, o que simplemente duda, las aflicciones caen con todo su peso, y ninguna esperanza viene a endulzar su amargura. Eso es lo que hizo decir a Jesús: venid a mí, todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Sin embargo, Jesús pone una condición tanto para su asistencia como para la felicidad que promete a los afligidos. Esa condición está en la ley que Él enseña. Su yugo es la observancia de esa ley. Pero ese yugo es ligero y la ley es suave, puesto que impone como deber el amor y la caridad. Consolador prometido. 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de Verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. San Juan, capítulo 14, versículos 15 a 17 y 26. 4. Jesús promete otro Consolador, el Espíritu de Verdad, al que el mundo no conoce aún, porque no tiene la suficiente madurez para comprenderlo. El Consolador al que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para recordar lo que Cristo ha dicho. Por consiguiente, si el Espíritu de Verdad debía venir más tarde a enseñar todas las cosas, es porque Cristo no lo dijo todo. Y si viene a recordar lo que Cristo dijo, es porque su enseñanza ha sido olvidada o mal comprendida. El espiritismo viene, en el tiempo señalado, a cumplir la promesa de Cristo. El Espíritu de Verdad preside su establecimiento. Convoca a los hombres a la observancia de la ley. Enseña todas las cosas, haciendo comprender lo que Cristo solo dijo mediante parábolas. Cristo dijo: que oigan los que tienen oídos para oír. El espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos, porque habla sin figuras ni alegorías. Levanta el velo que intencionalmente había sido lanzado sobre ciertos misterios. Viene, en definitiva, a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a los que sufren, atribuyendo una causa justa y un objetivo útil a todos los dolores. Cristo dijo: bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Pero, ¿cómo puede alguien sentirse feliz de sufrir si no sabe por qué sufre? El espiritismo enseña que la causa de los padecimientos se encuentra en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde el hombre expía su pasado. También enseña el objetivo de los padecimientos, pues explica que son como las crisis saludables que conducen a la curación y que constituyen un medio de purificación que garantiza la felicidad en las existencias futuras. El hombre comprende que ha merecido sufrir y el sufrimiento le parece justo. Sabe que ese sufrimiento contribuye a su adelanto y lo acepta sin quejarse, así como el obrero acepta el trabajo que habrá de asegurar su salario. El espiritismo le infunde una fe inquebrantable en el porvenir, y la duda punzante ya no invade su alma. Como el espiritismo le hace ver las cosas desde lo alto, la importancia de las vicisitudes terrenales se pierde en el vasto y espléndido horizonte que le devela, y la perspectiva de la felicidad que lo espera le confiere la paciencia, la resignación y el valor necesarios para avanzar hasta el final del camino. De este modo, el espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido: el conocimiento de las cosas que hace que el hombre sepa de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la tierra. Una convocatoria a los verdaderos principios de la ley de Dios y el consuelo mediante la fe y la esperanza. Instrucciones de los Espíritus. Advenimiento del Espíritu de Verdad. 5. Vengo, como en otros tiempos, hacia los hijos descarriados de Israel, a traeros la verdad y a disipar las tinieblas. Escuchadme. El espiritismo, como en el pasado lo hizo mi palabra, debe recordar a los incrédulos que por encima de ellos reina la inmutable verdad. El Dios bondadoso, el Dios poderoso, que hace que germinen las plantas y se eleven las olas. Yo revelé la doctrina divina. Como el segador, até en haces el bien esparcido en la humanidad, y dije: Venid a mí, todos los que sufrís. Pero los hombres, ingratos, se desviaron del camino recto y amplio que conduce al reino de mi Padre, y se han extraviado en los ásperos senderos de la impiedad. Mi Padre no quiere aniquilar a la raza humana. Quiere que, ayudándoos unos a otros, muertos y vivos, es decir, muertos según la carne, porque la muerte no existe, os socorráis mutuamente, y que no se haga oír la voz de los profetas o la de los apóstoles, sino la de aquellos que ya no viven en la tierra, exclamando, «Orad y creed», porque la muerte es la resurrección, y la vida es la prueba elegida, durante la cual las virtudes que hayáis cultivado habrán de crecer y desarrollarse como el cedro. Hombres débiles, que comprendéis las tinieblas de vuestra inteligencia, no rechacéis la antorcha que la clemencia divina deposita en vuestras manos para iluminar vuestro camino y conduciros, como niños perdidos, al regazo de vuestro Padre. Estoy embargado de compasión por vuestras miserias, por vuestra inmensa debilidad, para no tender una mano caritativa a los infelices extraviados que, aunque miren al cielo, caen en el abismo del error. Creed, amad, meditad acerca de las cosas que se os revelan. No mezcléis la cizaña con las buenas simientes, ni las utopías con las verdades. Espíritas, amaos, esta es la primera enseñanza. Instruíos, esta es la segunda. Todas las verdades se encuentran en el cristianismo. Los errores que se han arraigado en él son de origen humano. Y he aquí que desde más allá de la tumba, a la que considerabais la nada, brotan voces que os advierten: hermanos, nada perece, Jesucristo es el vencedor del mal, sed vosotros los vencedores de la impiedad. El Espíritu de Verdad, París, 1860. Vengo a enseñar y a consolar a los pobres desheredados. Vengo a decirles que eleven su resignación al nivel de sus pruebas, que lloren, pues el dolor fue consagrado en el huerto de los olivos. Pero también vengo a decirles que aguarden, porque los ángeles consoladores vendrán a enjugar sus lágrimas. Obreros, trazad vuestro surco. Comenzad otra vez al día siguiente la ruda jornada de la víspera. El trabajo de vuestras manos proporciona el pan terrenal a vuestros cuerpos, pero vuestras almas no han sido olvidadas. Yo, el divino jardinero, las cultivo en el silencio de vuestros pensamientos. Cuando haya llegado la hora del reposo, cuando la trama de la vida se caiga de vuestras manos y vuestros ojos se cierren a la luz, sentiréis brotar y germinar en vosotros mi preciosa semilla. Nada se pierde en el reino de nuestro Padre, y vuestros sudores y miserias forman el tesoro que habrá de haceros ricos en las esferas superiores, donde la luz reemplaza a las tinieblas, y donde el más desprovisto de vosotros será, tal vez, el de mayor resplandor. En verdad os digo, los que llevan su carga y socorren a sus hermanos son mis bien amados. Instruíos en la preciosa doctrina que disipa el error de las rebeliones y os enseña el objetivo sublime de las pruebas humanas. Así como el viento barre el polvo, el soplo de los espíritus disipe vuestra envidia hacia los ricos del mundo, que a menudo son muy miserables, porque sus pruebas son más peligrosas que las vuestras. Estoy con vosotros, y mi apóstol os instruye. Bebed en el manantial vivo del amor y preparaos, cautivos de la vida, a lanzaros un día, libres y felices, en el seno de aquel que os ha creado débiles para haceros perfectibles, y que desea que vosotros mismos modeléis vuestra maleable arcilla, a fin de que seáis los artífices de vuestra inmortalidad. El Espíritu de Verdad, París, 1861. 7. Soy el gran médico de las almas, y vengo a traeros el remedio que habrá de curarlas. Los débiles, los que sufren y los enfermos son mis hijos predilectos, y vengo a salvarlos. Venid, pues, a mí, todos los que sufrís y estáis cargados, y seréis aliviados y consolados. No busquéis en otra parte la fuerza y el consuelo, porque el mundo es impotente para daros esas cosas. Por medio del espiritismo, Dios hace un supremo llamamiento a vuestros corazones. Escuchadlo. Que la impiedad, la mentira, el error y la incredulidad sean extirpados de vuestras almas doloridas. Son monstruos que absorben vuestra más pura sangre y os abren llagas casi siempre mortales. Que en el futuro, humildes y sumisos al Creador, practiquéis su ley divina. Amad y orad. Sed dóciles a los espíritus del Señor. Invocadlo desde el fondo de vuestros corazones. Entonces, Él os enviará a su Hijo bien amado para instruiros y deciros estas buenas palabras. Aquí estoy, vengo a vosotros porque me habéis llamado. El Espíritu de Verdad, Burdeos, 1861. 8. Dios consuela a los humildes y confiere fuerzas a los afligidos que las solicitan. Su poder cubre la tierra. En todas partes, al lado de una lágrima, Él ha colocado un bálsamo de consuelo. El sacrificio y la abnegación constituyen una plegaria continua y encierran una enseñanza profunda. La sabiduría humana reside en esas dos palabras. Que todos los espíritus que sufren puedan comprender esa verdad en vez de clamar contra los dolores y los padecimientos morales que son vuestra herencia en este mundo. Así pues, adoptad por divisa estas dos palabras: sacrificio y abnegación, y seréis fuertes, porque ellas resumen todos los deberes que tanto la caridad como la humildad os imponen. El sentimiento del deber cumplido brindará reposo a vuestro espíritu, además de resignación. El corazón late mejor, el alma se tranquiliza y el cuerpo ya no desfallece, pues el cuerpo sufre tanto más cuanto más profundamente herido se halla el espíritu. El Espíritu de Verdad. El Havre, 1863.